¡Viajante! Quizá pueda ayudarte con aquello que buscas. Está el tema de mis honorarios. Sí, muy bien. Bien. Deja que te muestre una cosa en tu mapa. Es todo lo que tengo por ahora. Vuelve más tarde. Son tiempos desesperados. No podemos culparlos. Muchos eran vecinos nuestros. Si los caudillos arreglasen. No paran de llegar hombres de toda Anglia Oriental y los barcos están listos. Nos acompaña el alguacil de Theodford y pronto sus hombres. Y más. El cuerno de Kingsbury ha inspirado a hombres de todo el reino. Pronto tendremos el ejército que necesitamos. El deseo de Oswald ha terminado cumpliéndose. Sajones y daneses unidos por la misma causa. Una lástima que no pueda verlo. Estaremos preparados muy pronto. ¿Preparada para iniciar el asalto? Lo estoy. Nos enfrentamos al castillo de Burg, impenetrable, dicen. Eso está bien. Dejemos que se confíen. Al amparo de la noche, Valdis liderará el Firth hasta sus puertas. Con los hombres de Rued distraídos, nuestras fuerzas atravesarán la puerta marítima a sus espaldas. Y una vez dentro, abriremos todas las entradas del castillo. No podemos permitir que sigan allí más tiempo. ¿Tienes preparado el Drakkar? Está esperando su momento de gloria. Necesitan unas palabras, Eivor. Oswald era un hombre que concedía favores sin dudarlo cuando se los pedían. Un hombre justo y entero. Un hombre que dio la vida por este clan. Honradlo. Honrad su memoria y luchad con el mismo valor que él siempre demostró. ¡Por Oswald! ¡Por Oswald! Es la hora. Hoy libraremos a Anglia Oriental del clan de Rued de una vez por todas. Tus hazañas en Theodfor están en boca de todos.
¿Recuerdas el sueño del que te hablé? Surcabas Helheim en un barco de fuego. Puede que hoy se cumpla. Sueños y vida. Puede que sean la misma cosa. Corcel marino en llamas, cabalgo hacia el fragor de lanzas. El vigilante arde en las aguas. De nuevo la gloria me reclama. Preparaos, esos indeseables de Rued no nos verán venir. ¡Tened el rumbo! ¡Agarraos fuerte, amigos! Hoy enviaremos a Helheim a nuestros enemigos. ¡Qué detalle! ¡Unos cuantos se asoman para saludar! ¡Flecha! ¡Preparaos! ¡Bonito poderoso! ¡Que las valquirias se apresuren a llevarnos! ¡Poned el ariete en su sitio! ¡Tenemos que abrir las puertas! ¡Estamos aquí en acaba con su vida! Oh!
así. ¡Sin sangre! ¡No te rindas! ¡Esto acabará pronto! ¡No temas por mí! ¡Deberías parar! ¡Vaya idiota! ¡A esto hemos llegado, matalobos!
¿Dos daneses peleándose por un sajón repugnante? Si este cerdo es tu premio, ven a por él. ¡Me los pagarás! ¡Abrirme las espaldas! Las gentes de Anglia Oriental han hablado. Las gentes de Anglia Oriental han hablado. ¡Entrega! Has ganado la batalla, Oswald. La amiga de los sajones quiere luchar. Lideras a un clan miserable, Rued. Sí, un clan que ha desangrado este país 2 veranos consecutivos. ¡Huye, Rue! ¡Mientras la piedad frena mi hoja! ¡No sin haber exprimido hasta la última gota de estas orillas! ¡Anglia Oriental tendrá a su rey! ¡Pero no vas a ser tú! ¿Quién sigue? ¿El gusano postrado en esa jaula? Solo un ciego apoyaría a ese hombre. La recompensa a tus esfuerzos será la fría oscuridad de Niflheimr. Mi destino es el Valhalla. Pero hoy no es el día de mi partida. ¿Por qué se rompe los sueños? Gracias. ¿Te alías con estos cerdos cobardes y fracasados? ¿Por qué? ¿Por un poco de tierra y una promesa de paz? ¡Eivor! ¡No! Debe ser juzgado ante Dios en asamblea legítima. No comenzaré mi reinado derramando más sangre de la necesaria. Otro gruñón que se queja. Este hombre debe morir por el daño que ha hecho. Lo dicen las leyes ancestrales. Estamos en tierras de Oswald. Reinará como considere oportuno. ¿Eivor se doblega ante reyes? Desafiar al rey sería mancillarlo. Su honor debe estar intacto para que Anglia Oriental sane. ¿Qué hay de tu honor, Eivor? ¿Cuánto estás dispuesta a perder? Merece morir, Oswald. Así hacemos las cosas. ¡Eivor, por favor! Nada bueno aporta pagar un acto de sangre con más sangre, Eivor. Nada de nada. Sí.
Debería ir a hablar con Oswald para ver cómo está. ¡Rueda está acabando! ¡Eivor! Sajones y daneses luchando juntos, codo con codo. Si es que hay un futuro para nuestros pueblos, somos la gente como tú y yo la que más tendrá que cambiar para vivirlo. Aunque hacerlo nos incomode. Cuando seas rey, estará en tu mano cambiar las leyes de esta tierra. Todo esto es como un sueño. Pero no estás dormido. Bien luchado, los dos. ¿Viniste también, viejo amigo? Si llego a saber que seguías vivo, me habría quedado en Northwich. Mira alrededor, qué momento tan feliz, una victoria gloriosa. Y muy pronto sucederá algo aún más grandioso. Nuestra boda, amor mío. Si todavía me aceptas, claro. ¿No debería hacerlo? No luché como debería. Sucumbí a la furia y al arrojo de ese animal. Y yo jamás... Oswald, no sigas. Luchaste con toda tu alma y eso es lo único que te pediré jamás. Adelante, pues. Tenemos mucho que preparar. Una boda y un reino que gobernar. ¿Qué no darían algunos hombres por algo semejante? Por algo semejante han muerto innumerables hombres. ¿Y tú, Finir? ¿Lo envidias? No. Mi corazón está inflamado, mas mi cuerpo está dolorido. Solo deseo descansar. Acabo de ver una bala de heno. Luego, Eivor. Ahora he de atender a los heridos. En tal caso, te veré en la boda. Sí. Cuenta con ello. Debería regresar a Elmenham. La boda de Oswald empezará pronto. Los preparativos están muy avanzados. Thor,
Hola, esta es tu casa. Nunca se sabe cuándo te va a venir bien. Parece que esperas tener problemas. Tienes buen ojo para la artesanía. Una compra formidable. Esta pieza es excelente. Tu imagen con esto sería impactante. Con esto estarás fenomenal. Sí, te sienta muy bien. Tu imagen con esto sería muy poderosa. Esto te ayudaría en tus viajes. Me alegra poder abastecerte. ¿Has terminado de mirar? Debo marcharme. Hasta otra. Ja, hey, Portman. Se les